justicia. A él no le importó familia, a él no le importó que mi mamá era el pilar de un hogar, a él no le importó que ella tuviera hijas, madre, hermanos, nada, a él no le importó nada. Ella estaba en su lugar de trabajo y eso a él tampoco le importó. Le entregaron el dinero a él en efectivo, que él decía que no tenía cuenta bancaria. Entonces, él vino, después que pasó el tiempo, se fue a fiscalía, él no lo apresaron. Y él 2 años y medio después vino y cumplió con la amenaza que lo hubiese hecho, que fue que le dio el disparo ahí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Vladimir Viloria cumple 1 año de prisión preventiva en Najayo. Hombres por la muerte de Neuris Suero. La nueva revisión obligatoria de la medida queda pautada para el 5 de diciembre.